Y pedimos también por la parroquia de Jarana de Verde, porque nuestra fiesta no solamente es parroquial, sino es de todo el Tejedal, incluso de la zona de ambos sexos de la región. Nos da mucho gusto estar con ustedes para compartir el mayor tesoro, a Jesucristo que es. Vamos a reconocer nuestros pecados, porque el pecado nos va alejando de Dios y nos entrega como Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Vamos a pedir perdón de nuestras almas. Señor, ten misericordia de nosotros.
generaste para que fuera objeto de pleitos y discordias de todo el país? A nadie le debo dinero, ni me lo debe a mí, y sin embargo, todo me pertenece. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendí tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me sentía a reír por los que se divertían, forzado por tu mano. Me sentaba aparte porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, un espejismo de aguas que no existen? Entonces, el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cante de gratitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. No te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para liberarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Yeah.
Con mucha alegría celebramos esta Santa Misa en el quinto día del docenario que le ofrecemos al Señor de la Conquista. Me da mucho gusto saludar al Padre Oscar, nuestro compañero en este gran servicio a la comunidad. También nuestros amigos y compañeros, el diácono Miguel Ángel y al diácono José, a quien nuevamente tenemos entre nosotros. Él ha estado acompañando a sus papás en su enfermedad, sobre todo a su papá. Bienvenido, diácono Jorge. Que el Señor te bendiga y a tu familia y a tu padre. Saludo a todos ustedes que a través de estas redes sociales siguen esta transmisión. Hermanos y hermanas, hace 450 años llegó la bendita imagen del Señor de la Conquista a estas tierras de San Felipe. Se dice, se narra, que el párroco Doncel, Francisco Doncel y Pedro de Burgos trajeron esta bendita imagen de allá, de mi amor, de allá de Michoacán, allá de Pascua. Pero los indios chichimecas los agarraron y los mataron. Y ellos derramaron su sangre sobre esta imagen bendita del Señor. Celebramos este docenario y esta fiesta en sus 450 años y queremos que todos nos unamos con mucha alegría a este festejo por la importancia que tiene esta imagen, no solo aquí en nuestra parroquia, sino en las 13 parroquias de la zona, porque la parroquia de San Felipe viene a ser madre de las 13 parroquias de la zona pastoral. Hermanos y hermanas, un aspecto muy bonito y muy interesante en la vida de nuestro Señor Jesucristo es que nos enseñó a amar, nos enseñó a vivir el amor a los demás. Y dice, nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Jesús siempre nos enseñó a amar. Y hoy que celebramos a Santa Marta, un aspecto importante del amor es la amistad. Nosotros tenemos amigos, tenemos amigas, tenemos amistades a las que queremos, a las que valoramos. Jesús también tuvo grandes amigos. Y una familia amiga es la familia de Marta. Una familia de Betania, pueblito pequeño, cerca de Jerusalén, un poquito más cerca que aquí a San Felipe. Y Jesús visitaba a esta familia, tenía un gran cariño, un gran amor. Marta, María y su hermano Lázaro. El Evangelio no habla de sus padres, pero hay varios pasajes donde se muestra el gran cariño y el gran amor que Jesús tiene a sus amigos. Jesús visitaba a esta familia. Hoy escuchamos este relato donde visita a esta familia y lo recibe Marta, muy gustosa. Y María también. Pero Marta se pone a hacer el quehacer, habiendo tantos otros días para hacer el quehacer. Y María le dedica todo el tiempo a Jesús.
que nosotros tengamos siempre actitudes bonitas con nuestro amigo que nos acompaña, como dicen por ahí algunas fotos, imágenes, que siempre nos acerquemos a él, que le platiquemos, él está en el sagrario, visiten el sagrario, ahí está nuestro mejor amigo Jesús. Abramos nuestro corazón, platiquémosle nuestras alegrías, platiquémosle nuestras tristezas, platiquémosle nuestras preocupaciones. Señor, este tiempo de pandemia ya casi nos ahorca, ayúdanos. Pídale por sus hijos, a veces los hijos, no hombre, son desobedientes, son rezongones, son flojos, son bien burros en la escuela. Todo eso hay que platicarle a nuestro amigo Jesús. Hay que verlo como un amigo, porque ese es él. Y él quiere ser nuestro amigo. Por eso día a día vayamos conociéndolo más. Si lo conocemos más, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra amistad con él va a ir creciendo. Vamos a pedir al Señor por nuestros amigos, por nuestras amigas también, que muchas veces por el trabajo, por otras cosas, pues hay como una relación. A veces por ahí nos enojamos, a veces con los amigos, ¿verdad? Pero ante todo hay que saber perdonar y pedir perdón. Que el Señor nos conceda amores desde nuestros amigos, al mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pero también si hay personas con las que se dificulta la relación, si
día de hoy nos esforcemos en sembrar un amor donde hay discordia y aún donde hay odio, oremos. Para que como Santa Marta, merezcamos acoger al Señor con nuestras buenas obras y servirlo en la persona del necesitado, oremos. Pedimos por feliz González para que el Señor le dé la conquista de su salud y por el eterno descanso de Eva Juárez Méndez, también por Marta Isabel Pérez Ibarra, que cumple 2 años de vida, también por María del Socorro Ibarra Salazar, también por su cumpleaños. Que Dios le siga bendiciendo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor bendiga abundantemente a todas las familias de esta comunidad de la Guardia, a todos sus migrantes, a sus niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, por todos los ancianos, por todos los que sirven aquí en el templo, con aquellos que hemos prometido, por el Santo Señor. Escúchanos, Padre. Estamos atentos por la salud de nuestros padres, ancianos, por nuestros hermanos ancianos, por la salud de nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos. Vamos a ver.
ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría y acabamos con los ángeles y santos diciendo: para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos en realidad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Apóstol, patrono de nuestra parroquia, Santa Marta de Betania, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en la siempre. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a la Iglesia peregrina y en la tierra, a los servidores del Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros de los diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne como a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos del mundo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu reino, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, por mediante, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en la fiesta de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra tierra, oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viniste a tus apóstoles en la paz de Dios, no tengas en cuenta pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz a la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, de la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, compartamos un signo de paz.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te ruego que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo en el nombre de todo ti. Señor, te ruego que no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. También hago una oración a mi hermano ante la epidemia del coronavirus. Oh María, no resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de nuestro pueblo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que cooperas para que, como en Cana de Belén, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Padre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oremos. Señor, la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleja de todas las cosas pasajeras, para que al ejemplo de Santa Marta podamos crecer en la tierra en auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir por la protección de San Jesús, paz y bien por las almas. Gracias.